What or who makes you really angry? Entonces, ¿qué o quién hace que tú te pongas muy molesto? Is it your kids doing the same thing wrong over and over and over? ¿Serán tus hijos que hacen la misma cosa una y otra vez? Maybe it's your roommate or your boss at work. Tal vez es tu compañero de cuarto o tal vez es tu jefe en el trabajo. Somebody cutting in front of you on the freeway in their car. Tal vez es alguien que cuando vas en la autopista te ganó el tirón y se metió en el carro. Maybe it's your in-laws. Your father-in-law, mother-in-law. Tal vez serán tus suegros, tu suegra. Or maybe when somebody steals something from you, it just makes you so angry. O tal vez alguien tomó algo que era tuyo y eso hizo que te enfurecieras mucho. And in reality, sometimes our spouse makes us very angry, doesn't it? Y para siendo honestos, muchas veces nuestra pareja nos hace poner enojados, ¿cierto o no? Okay, no elbows though, huh? No codazos, okay? Okay, I remember when I was in high school, I used to play a lot of tennis. Cuando él estaba en la preparatoria, él jugaba mucho al tenis. And I would get very angry when I'd play tennis. Y él se molestaba mucho cuando jugaba tenis. And then I became a Christian. Y luego se convirtió en cristiano. But I was still getting angry. Pero él todavía se enoja. The tennis racket would go farther than the tennis ball. La raqueta de tenis va mucho más lejos de lo que va la pelota de tenis. Finally, I realized if I can't control this, I shouldn't play anymore. Ya luego se dio cuenta de que si él no era capaz de controlar su raqueta de tenis, pues mejor no debería de jugar. I still have a ways to go, but I'm a lot better than I used to be. Y pues todavía tiene mucho camino por recorrer, pero ya es mejor de lo que era antes. There are some things we should get angry about. Hay en ocasiones en las cuales nosotros deberíamos de enojarnos respecto a algo. We should get angry and hate sin. Nosotros deberíamos de enojarnos al momento de odiar el pecado. What are you angry about? ¿Qué es lo que te hace enojar? Okay. Remember, hate the sin but love the sinner. Recuerden, odia al pecado, pero ama al pecador. Anger is a choice that we all have. El enojo es una elección que cada uno de nosotros tenemos. And if we make that choice, it may become a habit. Y si nosotros lo tomamos como una opción, lo elegimos, tal vez se convierta en un hábito. I want to urge you to turn with me in your Bible to 1 Samuel chapter 25. Vamos a buscar 1 Samuel capítulo 25. We're going to read about David, an extraordinary man to say the least. Vamos a hablar de David, un hombre extraordinario. He had many characteristics and qualities that marked his life. Él tenía muchas cualidades y características que marcaron su vida. He was a man after God's own heart. Él era un hombre que era de acuerdo al corazón de Dios. His desire to please God was always number one. Su deseo de complacer a Dios siempre era su número uno. We see the utmost respect he had for King Saul. Y podemos mirar el gran respeto que él mostraba ante el rey Saúl. Even when Saul was making David's life a hell on earth. Incluso cuando Saúl estaba convirtiendo la vida de David en un infierno en la tierra. He was trying his best to kill David. Saúl estaba haciendo lo más que podía por matar a David. And David begins to lose so much of what's really important in life, but he never loses his God. Y entonces David comenzó a perder varias cosas que eran importantes para él en su vida, pero él nunca perdió a su Dios. Remember, David had two occasions to take Saul's life from him, but he refused to do it. Recuerden que hubo dos ocasiones en las cuales David pudo tomar la vida de Saúl, pero no lo hizo. So David was going through a huge trial. Entonces David estaba atravesando una gran prueba. You may have heard that trials are good. Tal vez ustedes han escuchado que las pruebas, dificultades son buenas. But they're not fun. Pero no son divertidas. Why are they good then? Entonces, ¿por qué son buenas? Well, James reminds us, my brethren, count it all joy when you fall into various trials, knowing that the testing of your faith produces patience. But let patience have its perfect work, that you may be perfect and complete, lacking nothing. Santiago nos recuerda, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. So he's telling us here that trials make us better off. Y lo que nos está diciendo es de que las pruebas nos mejoran. Stronger, wiser, more sensitive, more loving. Fuertes, más sensibles, que podamos amar más. Bottom line, more like Jesus. Y sobre todo, más como Jesús. We all want the results without the pain, don't we? Todos nosotros queremos ver resultados, pero sin el dolor, ¿verdad? And here we're going to see how God wants us to submit to the authorities in our life.
Y más cuando vemos que Dios quiere que nos sometamos a las autoridades en nuestra vida. And here we see David almost make a huge mistake. Y aquí podemos ver a David que casi comete un gran error. So let's see here where David actually gets ripped off in the first three verses. Y podremos ver aquí cómo casi arrancan a David en los primeros versos. Then Samuel died, and the Israelites gathered together and lamented for him, and buried him at his home in Ramah. And David arose and went down to the wilderness of Paran. Now there was a man in Maon whose business was in Carmel, and the man was very rich. He had 3,000 sheep and 1,000 goats, and he was shearing his sheep in Carmel. The name of that man was Nabal, and the name of his wife Abigail. And she was a woman of good understanding and beautiful appearance. But the man was harsh and evil in his doings, and he was of the house of Caleb. Samuel murió y fue enterrado en Ramá, donde había vivido. Todo Israel se unió para hacer duelo por él. Después de esto, David bajó al desierto de Maón. Había en Maón un hombre muy rico, dueño de 1,000 cabras y 3,000 ovejas, las cuales alquilaba en Carmel, donde tenía su hacienda. Se llamaba Nabal y pertenecía a la familia de Caleb. Su esposa, Abigail, era una mujer bella e inteligente. Nabal, por el contrario, era insolente y de mala conducta. Estando David en el desierto, se enteró de que Nabal estaba esquilando sus ovejas. End of three. Okay. So here we see Samuel, the great prophet and priest, dies. Y aquí podemos ver que Samuel, el gran profeta y sacerdote, muere. And we are introduced to Nabal and Abigail. Y aquí nos introduce, nos presenta a Abigail y a Nabal. He was a very rich man. Some Bibles say he was great, but it actually refers to his money. En algunas Biblias se dice que es grande, pero se está refiriendo a su riqueza. Él era muy rico. Just to prove the point, he had 3,000 sheep, 1,000 goats. Solamente como menciona, él tenía 3,000 ovejas y 1,000 chivos, cabras. And then it says that Abigail was very wise and beautiful. Pero también nos dice que Abigail era muy sabia y era muy hermosa. This is only said about two other women in the Bible. Y solamente se hace una descripción de dos mujeres en la Biblia como esta. Rachel and who knows who the other one was? Raquel, ¿y quién más era la otra persona? Esther, right Esther. On. That was a great book, wasn't it? Era un gran libro, ¿cierto o no? So, they say opposites attract. Entonces se dice que los polos opuestos se atraen. Nabal was very harsh and evil. Nabal era muy malvado, muy carnal. And we're given a greater indication of Nabal's character by his name. Y nosotros podemos obtener un ejemplo o caracterización de quién era Nabal a través de su nombre. His name means fool. Can you imagine? Su nombre significa necio. ¿Pueden imaginarse? His parents would name him that? ¿Sus papás lo llamaron así? Hola, este es mi hijo necio. Hola, este es mi hijo fool. And I'm sure his parents were just a great influence in his life. Yo me imagino que sus padres fueron una gran influencia en su vida. But what's even worse is that name actually may have been given to him later when he proved his character. Pero lo más interesante es de que su nombre se le dio después, fue cuando él probó su verdadero carácter. So those are our characters. Let's see as the story progresses in verses 4 through 9. Y al ver su carácter vamos a ver la historia a través de versículo 4 al 9. When David heard in the wilderness that Nabal was shearing his sheep, David sent 10 young men. And David said to the young men, go up to Carmel, go to Nabal, and greet him in my name. And thus you shall say to him who lives in prosperity, peace be to you, peace be to your house, and peace to all you have. Now I've heard that you have shears. Your shepherds were with us, and we did not hurt them, nor was anything missing from them all the while they were in Carmel. Ask your young men, and they will tell you. Therefore let my young men find favor in your eyes, for we come on a feast day. Please give whatever comes to your hand to your servants and to your son David. So when David's young men came, they spoke to Nabal according to all these words in the name of David and waited. 4 al 9. Estando David en el desierto, se enteró de que Nabal estaba esquilando sus ovejas. Envió entonces 10 de sus hombres con este encargo. Vayan a Carmel para llevarle a Nabal un saludo de mi parte. Díganle, que tenga salud y paz tú y tu familia y todo lo que te pertenece. Acabo de escuchar que estás alquilando tus ovejas, como esquilando tus ovejas. Como has de saber,
Cuando tus pastores estuvieron con nosotros, jamás los molestamos. En todo el tiempo que se quedaron en Carmel, nunca se les quitó nada. Pregúntales a tus criados y ellos mismos te lo confirmarán. Por tanto, te agradeceré que recibas bien a mis hombres, pues este día hay que celebrarlo. Dales por favor a tus siervos y a tu hijo David lo que tengas a la mano. Cuando los hombres de David llegaron, le dijeron a Nabal este mensaje de parte de David y se quedaron esperando. Okay, so what's happening here is David had sent his men to protect Nabal's flocks and shepherds. Lo que está sucediendo aquí es de que David mandó a sus hombres a que protegieran el rebaño y los establos de Nabal. The Philistines would often come and raid the flocks and kill the sheep and steal them, and so his protection was very valuable. En esos tiempos los filisteos venían a las aldeas y mataban a las ovejas o se las llevaban y hacían estragos en los rebaños, establos. Y entonces era muy importante tener protección en esos días. This happened over a period of many months, and finally at the end of the time when they were shearing the sheep. Y eso ocurrió en un lapso de varios meses, y cuando llegó el momento de esquilar a las ovejas, David sends 10 men to receive a reward for his hard work. David envía a 10 hombres para recibir una recompensa de su arduo trabajo. This was a very legitimate business and was very important for people back then. Esto era un negocio muy legítimo y era muy importante. And this was the perfect time to seek that reward. Y ese era el momento preciso para adquirir esa recompensa. Notice David doesn't set a price. He just says, "Pay me whatever you want." Notemos que David no pide un precio, una cuota. Él solamente dice, "Dame lo que tú me quieras dar." Well, let's see what Nabal thinks about this proposition. Pero vamos a ver qué piensa Nabal de esa proposición. Let's look at verses 10 through 14. Vamos a leer los del 10 al 14. Then Nabal answered David's servants and said, "Who is David? And who is the son of Jesse? There are many servants nowadays who break away each one from his master. Shall I then take my bread and my water and my meat which I have killed for my shears and give it to men when I do not know where they are from?" So David's young men turned on their heels and went back, and they came and told him all these words. Then David said to his men, "Every man gird his sword." So every man girded on his sword, and David also girded on his sword. About 400 men went with David, and 200 stayed with the supplies. Now one of the young men told Abigail, Nabal's wife, saying, "Look, David sent messengers from the wilderness to greet our master, and he reviled them." Aquí miramos la respuesta de Nabal, versículo 10. Pero Nabal les contestó, "¿Y quién es ese tal David? ¿Quién es el hijo de Isaí? Hoy día son muchos los esclavos que se escapan de sus amos. ¿Por qué he de compartir mi pan y mi agua y la carne que he reservado para mis esquiladores con gente que ni siquiera sé de dónde vienen? Los hombres de David se dieron la vuelta y se pusieron en camino. Cuando llegaron ante él, le comunicaron todo lo que Nabal había dicho. Entonces David les ordenó, "Cíñanse toda la espada." Y todos, incluso él, se la ciñeron. Acompañaron a David unos 400 hombres, mientras que otros 200 se quedaron cuidando el bagaje. Uno de los criados avisó a Abigail, la esposa de Nabal. David envió desde el desierto unos mensajeros para saludar a nuestro amo, pero él los trató mal. So Nabal here pleads ignorance, although it appears he's not really ignorant. Y aquí Nabal muestra mucha ignorancia, pero realmente él no era ignorante. They didn't only live near each other, they were from the same tribe. No solamente vivían cerca el uno del otro, sino que también eran de la misma tribu. But he says he doesn't know who he is. Pero Nabal dijo que no sabía quién era David. If you remember, just a few chapters before, all Israel was singing the praises of David in the streets. Si ustedes pueden recordar, en unos capítulos antes, todo Israel estaba cantando las alabanzas de David. Nabal is clearly insulting to David. Nabal estaba insultando a David de una manera muy clara. Notice in verse 11 how many times Nabal says, "My, my, my." Chequen cuántas veces en el versículo 11 Nabal dice, "Mío, mío, mío." He is very in love with himself. Nabal está muy enamorado de sí mismo. When David finds out this news, he is not very happy. Cuando David escucha estas noticias, no se pone muy contento. He says, "We're going to go visit Nabal, me and 400 of my closest friends." Y entonces dice David, pues ¿por qué no le echamos una visitadita a Nabal, yo y 400 de mis amigos? And notice what they were bringing with them. Y chequen lo que iban a llevar con ellos. Their swords. Sus espadas. Charles Swindoll said, "There's no need to take 400 men to squash one tightwad."
Y tightwad, penny pincher, cheaper. Entonces Charles Swindoll dice, ¿para qué se necesitan 400 personas para ir a matar a un codo? But David is very mad right now. Pero David estaba muy enojado. I think there's like smoke coming out of his ears. Yo imagino que estaba saliendo humo de sus oídos. Yeah, Oscar cuando estaba un bebé. Yeah. Maybe all the anger for Saul's treatment is now revealing its ugly head. Tal vez todo el enojo que había recibido, todo el enojo a razón del tratamiento que le había dado Saúl, ya estaba en el rostro de David. We got to remember, David's a real person, just like you and I. Debemos de recordar, David era una persona real, justo como usted y como yo. He wasn't perfect by any means. Él no era perfecto. But now he is very hot under the collar. Pero ahora estaba muy acalorado y cambió de color. And very angry. Y muy enojado. He was generally a patient man. Él generalmente era un hombre muy paciente. Remember all that time he spent out in the fields helped him become patient. Recuerden todo el tiempo que él pasó en el campo, él era muy paciente. Psalm 40 tells us he waited patiently on the Lord. Salmo 40 dice que él esperó mucho en el Señor. Often when he was having a problem, he would call on the prophet or the priest to help him with his decisions. Generalmente cuando él tenía un problema, él llamaba al sacerdote o al profeta que le ayudaran en sus decisiones. But if you notice, his mentor Samuel actually died in verse 1. Pero como podemos ver en el versículo 1, Samuel ya había muerto. So earlier he showed incredible self-control, not being angry at Saul, but now he's very, very mad at Nabal. Y él había mostrado mucho autocontrol para con Saúl, pero en ese momento él ya estaba muy enojado con Nabal. What David wanted to do now could cast a dark shadow on his future. Lo que quería hacer David era llevar una sombra oscura sobre su futuro. It's bad enough to get mad, but when that anger becomes an action, it's even worse. De por sí el enojarse no es correcto, no es bueno, pero ya cuando viene una acción sobre eso es mucho peor. And this is what's going to happen to all of us if we don't allow God to diffuse it. Y eso es lo que va a sucedernos a nosotros si no permitimos que Dios disipe eso. Some of you remember Ephesians 4:26. Do not let the sun go down on your anger. Tal vez ustedes recuerdan lo que dice en Efesios. No permitan. Ephesians. Ephesians 4:26. Efesios 4:26 dice, no permitan que el sol caiga sobre su enojo. You know what that tells us? ¿Saben qué significa eso? You can't be mad for more than 12 hours. No puedes estar enojado más de 12 horas. Because by the time the sun goes down, you gotta solve the problem. Porque al momento en que se pone el sol, tú ya debiste de haber resolvido tu problema. And if you don't solve it, guess what happens? Y si no lo resuelves, adivina qué pasa. Anger turns into bitterness, which is a poison. El enojo se convierte en amargura, lo cual es veneno. One of the lies of the devil is that time heals. Una de las mentiras del diablo es esa de que el tiempo lo cura todo. If it's in a healthy situation, yes, time can help heal. En una situación saludable, sí. El tiempo puede curar. But if it's an unhealthy situation, if it's infected, it's only going to get worse and may need amputation. Pero cuando la situación no es saludable y es infectada, se pone peor, incluso hasta el extremo de ser amputado. Remember, Jesus said hatred can become murder. Recuerden lo que dijo Jesús, el enojo puede convertirse en asesinato. About 20 years ago, Bonnie and I lived in Papua New Guinea. Por 20 years? 20 years ago. Hace 20 años, Jeff y Bonnie vivían en Guinea. These were some of our roommates. Esos son algunos de sus compañeros de cuarto. But one of the parts of that society, they called it payback. Pero una de las características de su sociedad era el cobrarse, algo llamado el cobrarse. So if somebody does something bad to you, you do something bad to them. Entonces, si alguien te hacía algo malo a ti, tú tenías que irle a hacer algo malo a la otra persona. If someone steals your chicken, you steal their chicken. Si alguien te robaba tu gallina, tú también hacías lo mismo. Perdón. If somebody kills your pig, you kill their pig. Si alguien mataba a tu puerco, tú tenías que ir y matarle su puerco de la the persona. Pig was actually the most important thing you could have in Papua New Guinea. De hecho, el puerco era el animal o lo más la adquisición más valiosa que podías tener en ese lugar. This was the biggest money in Papua New Guinea when we lived there. Ese es el billete más grande de ese lugar. Notice they put the most important thing of the whole country on the money, the pig. Recuerden que pueden notar que ellos ponen su cosa más representativa e importante lo ponen en el billete. Even if you ran over a pig by mistake,
And it wasn't your fault. You had to be very careful. Incluso si tú le hacías daño a un puerco sin querer, de todos modos debías de ser muy cuidadoso. They were always burning each other's houses down. A menudo se estaban quemando las casas los unos de los otros. And those spears I showed you before were not always used on animals. Y esas lanzas que se enseñaron hace ratito no siempre eran usadas para animales. David right here in this story, he's thinking payback. Y podemos ver en esta historia que David estaba pensando en vengarse. And he wants to give a little bit of interest on that payback. Y se estaba poniendo algo muy interesante en ese plan de venganza. Even Nabal's own servants in verse 14 testify Nabal was wrong. Incluso los sirvientes de Nabal estaban testificando, hey, Nabal está mal. But Nabal detested David. Pero Nabal probó a David. And he treated him terribly. Y lo trató de una manera terrible. When we are insulted, the Lord would have us to bear it. Cuando nosotros somos insultados, Dios quiere que nosotros lo tratemos. To still show love and kindness. Que nosotros mostremos amor y amabilidad. And even to return good for evil. E incluso que nosotros debemos de regresar bien por el mal que se nos da. That's the higher ground that Jesus requires from us as Christians. Eso es la gran lo que Jesús requiere de nosotros, y es algo grande. You've heard that it was said. Ustedes escucharon que se ha dicho. An eye for an eye and a tooth for a tooth. Ojo por ojo, diente por diente. But I tell you to resist an evil person. Pero yo les digo, no resistan a que les haga, resistan a que les haga mal. But whoever slaps you on your right cheek, turn the other to him also. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Not easy to do. No es fácil de hacer. But that's what God requires of us. Pero eso es lo que Dios quiere de nosotros. So let's see what happens with David's anger in verses 15 through 17. Entonces vamos a ver qué pasa con el enojo de David, versículo 15 al 16. But the men were very good to us, and we were not hurt, nor did we miss anything as long as we accompanied them. And when we were in the fields, and they were a wall to us both by day and night, all the time we were with them, keeping the sheep. Now therefore, no one consider what you will do, for harm is determined against our master and against all his household, for he is such a scoundrel that one cannot speak to him. 15 al 17. Esos hombres se portaron muy bien con nosotros en todo el tiempo que anduvimos con ellos por el campo. Jamás nos molestaron ni nos quitaron nada. Día y noche nos protegieron mientras cuidábamos los rebaños cerca de ellos. Piense usted bien lo que debe hacer, pues la ruina está por caer sobre nuestro amo y sobre toda su familia. Tiene tan mal genio que ni hablar se puede con él. Even Nabal's servants realize that Nabal is cheating David. Incluso los sirvientes de Nabal se estaban dando cuenta que él estaba engañando a David. And now they're thinking, what is David going to do? How is David going to respond? Y ahora estaban pensando, ¿y qué es lo que va a hacer David? ¿Cómo va a responder David? What David wanted to do sounded very logical to them. Lo que David quería hacer le sonaba muy lógico para ellos. Just because it was logical doesn't mean it's right. Solamente porque suena lógico no implica que es correcto. Remember, we're to have the mind of Christ. Recuerden, debemos de tener la mente de Cristo. Who are we trying to please? Others, ourselves, or God? ¿A quiénes estamos intentando agradar? ¿A otros, a nosotros, o a Dios? Many times in David's life, he didn't do the logical thing, especially in working with Saul. En muchas ocasiones, David no hizo lo que era lógico, y especialmente hablando de Saúl. But now David's sinful nature was beginning to get the best. Of him. Pero ahora la naturaleza pecaminosa de David estaba sacando lo que había en él. When was the last time your sinful nature was getting the best of you? ¿Cuándo fue la última vez que tu naturaleza pecaminosa sacó lo mejor de ti? This week? Last week? Esta semana, la semana pasada? Yesterday or even today? Ayer o incluso hoy? What do we need to do? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Very simple. Repent, forgive, ask forgiveness, and forget it. Muy sencillo, arrepentirnos, pedir perdón y olvidarlo. Now again, that sounds easy, but it's not. Y otra vez, suena muy fácil, pero no lo es. But it must be possible, or God won't tell us to do it. Pero debe ser posible, porque Dios nos pide que lo hagamos. So we see here that David got ripped off. Y aquí podemos ver que David es arrancado, sacado de sus casillas. But somebody is going to come save the day. Pero va a llegar alguien a salvar el día. Let's look at verses 18 through 20. Vamos a ver versículos 18 al 20.
Then Abigail made haste and took 200 loaves of bread, 2 skins of wine, 5 sheep already dressed, 5 seahs of roasted grain, 100 clusters of raisins, and 200 cakes of figs, and loaded them on donkeys. And she said to her servants, "Go on before me. See, I'm coming after you." But she did not tell her husband Nabal. So it was as she rode on the donkey that she went down under cover of the hill. And there were David and his men coming down toward her, and she met them. 18 al 20. Sin perder tiempo, Abigail reunió 200 panes, 2 odres de vino, 5 ovejas asadas, 35 litros de trigo tostado, 100 tortas de uvas pasas y 200 tortas de higos. Después de cargarlo todo sobre unos asnos, les dijo a los criados: "Adelántense, que yo los sigo." Pero a Nabal, su esposo, no le dijo nada de esto. Montada en un asno, Abigail bajaba por la ladera del monte cuando vio que David y sus hombres venían en dirección opuesta, de manera que se encontraron. Any of you that are hungry tonight, I'm sorry about that. Si alguno de ustedes tiene hambre en esta noche, pues lo sentimos. But here we see she prepares an incredible meal for David and his men. Pero aquí podemos ver que ella prepara una comida increíble para David y sus hombres. 200 loaves of bread, 5 cooked sheep, and so much more. 200 tortas de uvas pasas, el trigo y mucho más cosas. Just think, if this much food was on hand right there for her to cook, it proves how wealthy her husband was. Pensemos que si esta comida estaba a la disposición de ella para que rápidamente la preparara, podemos imaginarnos lo rico que eran ella y su esposa. And it makes his stinginess more, even worse. Y eso hace que su ofensa o la herida sea más fuerte. Notice she didn't tell her husband what she did. Miren que ella no le dice a su esposo lo que iba a hacer. She's doing all she can just to keep him from getting killed. Ella está haciendo todo lo que puede para salvar de que no los maten. By the way, let me give you ladies a hint here. Déjenme darles a las mujeres un tip. I think maybe a way to a man's heart is through his stomach. Creemos que tal vez la manera de llegar al corazón de un hombre es a través de su panza. I'm not sure what that says about us men, but I think it's true. No sé si sea cierto, si los hombres estén de acuerdo, pero yo creo que es cierto. Okay, David's going to respond in verses 21 and 22. Okay, David va a responder en el versículo 21 al 22. Now David had said, "Surely in vain I have protected all that this fellow has said in the wilderness, has in the wilderness, so that nothing was missed of all that belongs to him. And he has repaid me evil for good. May God do so and more also to the enemies of David if I leave one male of all who belong to him by morning light." 21. David recién había comentado: "De balde estuve protegiendo en el desierto las propiedades de ese tipo para que no se perdiera nada. Ahora resulta que me paga mal por el bien que le hice. Que Dios me castigue sin piedad si antes del amanecer no acabo con todos sus hombres." Let me ask you, has time helped David cool off here? Una pregunta, ¿el tiempo ayudó a que David se tranquilizara? I think he's madder than he's ever been. Yo creo que en ese momento David ya está más enojado de lo que jamás podía estar. He's not only going to wipe out Nabal, but all his men. No solamente va a acabar con Nabal, sino con toda su familia y sus hombres. Here God has a big lesson for David to learn. Y aquí Dios tenía una gran lección para que David aprendiera. And it's fascinating who he chooses to use to help him learn this lesson. Y es fascinante el ver a quién Dios usa para que David aprendiera esta lección. In verse 23 to 25, David and Abigail will meet. Versículo 23 al 25, miramos la reunión de David y Abigail. Now when Abigail saw David, she hastened to dismount from the donkey, fell on her face before David, and bowed to the ground. So she fell at his feet and said, "On me, my lord, and on me, let this iniquity be. And please let your maidservant speak in your ears. And let the words of your maidservant, and hear the words of your maidservant. Please do not let my lord regard this scoundrel Nabal. For as his name is, so is he. Nabal is his name, and folly is with him. But I, your maidservant, did not see the young man of my lord whom you sent." 23. Cuando Abigail vio a David, se bajó rápidamente del asno y se inclinó ante él, postrándose rostro en tierra. Se arrojó a sus pies y dijo: "Señor mío, yo tengo la culpa. Deje que esta sierva suya le hable. Le ruego que me escuche. No haga usted caso de ese grosero de Nabal, pues le hace honor a su nombre, que significa necio. La necedad lo acompaña por todas partes. Yo, por mi parte, no vi a los mensajeros que usted, mi señor, envió."
I need to make a confession. Yo necesito hacer una confesión. I am in love with Abigail. Jeff quiere hacer una confesión. Está enamorado de Abigail. She is my favorite woman. Ella es su mujer favorita. In the Bible. En la Biblia. Almost as wonderful as Bonnie Sue. Casi tan maravillosa como Bonnie. Not quite. No tanto. But Abigail is amazing. Pero Abigail es asombrosa. Check her out. Chequen lo que hace. She makes an appeal in utmost humility. She gets on her face. Ella hace reverencia y casi se humilla, se pone sobre su rostro. She's willing to take the guilt of her husband. Ella está dispuesta a llevar la culpa de su esposo. 5 times she says, "I am your maidservant to David." En 5 ocasiones ella le dice, "Yo soy tu sirvienta", le dice a David. 13 times she calls David my lord. 13 veces le dice a David, "Mi señor." She asks David, "Disregard my husband because his character actually matches his name, fool." Y le dice a David, "No le haga caso a mi esposo porque su nombre refleja su carácter, que significa necio." Now she speaks the truth, but it doesn't sound very honoring to her husband, does it? Ella está diciendo la verdad, pero no suena como que está honrando mucho a su esposo, ¿verdad? But given the circumstances, being called a fool is a lot better than being called dead. Pero dadas las circunstancias, es mejor que le llamen necio a que le digan muerto, difunto. So let's see what Abigail says in verses 26 to 29. Entonces vamos a ver lo que dice Abigail 26 al 29. "Now therefore, my lord, as the Lord lives and as your soul lives, since the Lord has held you back from coming to bloodshed and from avenging yourself with your own hand, now then let your enemies and those who seek harm for my lord be as Nabal. And now this present which your maidservant has brought to my lord, let it be given to the young men who follow my lord. Please forgive the trespass of your maidservant. For the Lord will certainly make for my lord an enduring house, because my lord fights the battles of the Lord, and evil is not found in you throughout your days. Yet a man has risen to pursue you and seek your life. But the life of my lord shall be bound in the bundle of the living with the Lord your God, and the lives of your enemies. He shall sling out as from the pocket of a sling." Abigail continúa hablando en el 26. "Pero ahora el Señor le ha impedido a usted derramar sangre y hacerse justicia con sus propias manos. Tan cierto como el Señor y usted viven, por eso pido que a sus enemigos y a todos los que quieran hacerle daño les pase lo mismo que a Nabal. Acepte usted este regalo que su servidora le ha traído y repártalo entre los criados que lo acompañan. Yo le ruego que perdone la falta de esta servidora suya. Ciertamente el Señor le dará a usted una dinastía que se mantendrá firme y nunca nadie podrá hacerle a usted ningún daño, pues usted pelea las batallas del Señor. Aun si alguien lo persigue con la intención de matarlo, su vida estará protegida por el Señor su Dios, mientras que sus enemigos serán lanzados a la destrucción." So 5 times she refers to the Lord in this statement. Así que 5 veces ella hace mención de Dios en esta declaración. She is touching a very soft spot in David's heart. Ella está tocando una parte muy sensible en el corazón de David. David, Abigail asked David to consider God's grace in allowing him not to attack Nabal yet. Abigail le dice a David que considere la gracia de Dios para que no le haga daño. "Please receive what I have given you as payment for your services." Por favor, recibe lo que te estoy ofreciendo en pago a tus servicios. And then she asked David to forgive her. Y así es, ella hace que David también le perdonara a ella. What did Abigail do wrong? ¿Qué es lo que está haciendo Abigail mal? The only thing I can think of that she did wrong was marry Nabal. Yo creo que el único error de ella fue casarse con Nabal. But remember, back in those days, it was probably arranged marriage. She had no choice. Pero tal vez en aquellos días, muy probablemente fue un matrimonio arreglado. Entonces ella no tenía mucha opción. So she counsels David that God will protect him and establish his throne if he continues to honor God. Y ella le da el consejo a David de que Dios va a establecer y proteger su reino si él actúa de una manera correcta. She says, "You've been wrong, but murder is not the answer." Y ella dice, Nabal ha estado muy mal, pero el asesinato no es la respuesta. Abigail must have known that David was the future king of Israel. Abigail debía saber de que David iba a ser el futuro rey de Israel. She says, "Don't do something you're going to regret later." Le dijo, no hagas algo de lo que después te vas a arrepentir. Abigail is a wise woman. Abigail era una mujer sabia. Verse 30 to 31. Versículo 30 al 31. "And it shall come to pass, when the Lord has done for my Lord according to all the good that he has spoken concerning you,
and has appointed you ruler over Israel, that this will be no grief to you nor offense of the heart of my Lord, neither that you have shed blood without cause, or that my Lord has avenged himself. But when the Lord has dealt well with my Lord, then remember your maidservant. Así que cuando el Señor le haya hecho todo el bien que le ha prometido y lo haya establecido como jefe de Israel, no tendrá usted que sufrir la pena y el remordimiento de haberse vengado por sí mismo, ni de haber derramado sangre inocente. Acuérdese usted de esta servidora suya cuando el Señor le haya dado prosperidad. She saves this argument for the very last. Ella hace uso de este argumento hasta el final. And with a good man, it is very powerful. Y en un buen hombre esto se convierte en algo poderoso. She's saying, David, you got to step back and look at the big picture here. Y le está diciendo a David, David, tú tienes que dar un paso atrás y mirar la imagen completa. David was a very passionate man, but this passion was taking him the wrong direction right now. David era un hombre muy apasionado, pero esa pasión que él tenía lo estaba dirigiendo de un mal lado. Nabal was not worth what David could possibly lose. Nabal no valía la pena con Nabal todo lo que David pudiera tal vez perder. Abigail was quite a woman. Abigail era la mujer. And she was quite a speaker. Ella era buena para dar mensaje. No wonder she was called wise. No hay duda de por qué se la llamó sabia. And what's most amazing about this whole scenario to me is this. Y lo más asombroso de esto viene a continuación. This was her chance to get out of a terrible marriage. Esta era la oportunidad que ella tenía de deshacerse de un matrimonio horrible. She could have just sat back and watched this whole thing and said, "Well, I guess God's will is about to take place." Ella se pudo haber dado un paso atrás y observar todo lo que le iba a ocurrir a Nabal y decir, "No, pues yo me imagino que esta es la voluntad de Dios y así se está haciendo." But you know, if she had done that, she would have never met David. Pero si ella hubiera hecho esto, jamás hubiera conocido a David. And she would have disobeyed the conviction in her heart to do the right thing. Y ella hubiera desobedecido la convicción que había en su corazón de hacer lo correcto. And if she didn't do the right thing, David would have never been interested in a woman like her. Y si ella no hubiera hecho lo correcto, David nunca se hubiera interesado en una mujer como ella. Proverbs 12:4 reminds us, "An excellent wife is the crown of her husband, but she who causes shame is like rottenness in his bones." Proverbios 12:4 dice, "La mujer ejemplar es corona de su esposo, la desvergonzada es carcoma en los huesos." So let's see if David's going to listen to her advice. Y aquí vamos a ver cómo David escucha su consejo. 32 to 35. Then David said to Abigail, "Blessed is the Lord God of Israel, who sent you this day to meet me. And blessed is your advice, and blessed are you, because you have kept me this day from coming to bloodshed and from avenging myself with my own hand. For indeed, as the Lord God of Israel lives, who has kept me back from hurting you, unless you had hastened and come to meet me, surely by morning light no males would have been left to Nabal." So David received from her hand what she had brought him and said to her, "Go up in peace to your house. See, I have heeded your voice and respected your person." David le dijo entonces a Abigail, en el versículo 32, "Bendito sea el Señor, Dios de Israel, que te ha enviado hoy a mi encuentro, y bendita seas tú por tu buen juicio, pues me has impedido derramar sangre y vengarme con mis propias manos. El Señor, Dios de Israel, que me ha impedido hacerte mal, pero te digo que si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro, para mañana no le habría quedado vivo a Nabal ni uno solo de sus hombres, tan cierto como que el Señor vive." Dicho esto, David aceptó lo que ella le había traído. "Vuelve tranquila a tu casa", añadió. "Como puedes ver, te he hecho caso. Te concedo lo que me has pedido." First of all, he shares with Abigail how thankful he is to her that he stopped him from doing this. Primeramente, él le comparte a Abigail qué tan agradecido estaba con ella porque ella lo detuvo de cometer eso. He realized how wrong and sinful he would have been to carry out his plan. Él se da cuenta de qué tan pecador hubiera estado al llevar a cabo ese plan. Oh, his anger was just, his rights were violated, right? Su enojo era justificado, era una razón justa, ¿verdad? But vengeance and retribution belong to God. Pero la retribución y la venganza le pertenece a Dios. David was learning that this principle didn't just apply to him and Saul, but to others as well. David se está dando cuenta que este principio se aplicaba a él y a Saúl, pero también para otros. And hurt feelings never justify disobedience.
y sus sentimientos jamás iban a justificar la desobediencia. You know, if David would have slaughtered Nabal in his house, Saul would have actually had justification to hunt him down. Si David hubiera acabado con la familia de Nabal y hubiera hecho lo que tenía planeado hacer, entonces también hubiera justificación para lo que Saúl estaba haciendo de querer atrapar a David. And what kind of respect would David have as their future king? ¿Y qué clase de respeto iba a obtener David como el futuro rey? We don't always understand why there's so much bloodshed in the Old Testament. Nosotros no podemos entender cuánto derramamiento de sangre había en el Antiguo Testamento. But I actually believe this is a very good picture of God's true heart on the issue. Pero aquí podemos ver una buena imagen del corazón de Dios respecto a este asunto. So we see here David receiving her advice and not sending his wrath on Nabal and his men. Y aquí podemos ver a David recibiendo ese consejo y él no fue a derramar su ira sobre Nabal y sus hombres. He was ready to kill. Él estaba listo para matar. But now he blesses her for helping him do the right thing. Pero ahora él la bendice a ella porque ella le ayudó a tomar la decisión correcta. And notice the humility in David. Y podemos notar la humildad en David. He's never met this person in his life, complete stranger. Él no había conocido a esta mujer en su vida, era extraña para él. And this was a woman that he was listening to. Sorry? This was a woman. Y esta era la mujer a la que él estaba escuchando. But you might have noticed that it also said a beautiful woman. Pero también podemos notar que él dijo una mujer hermosa. I'm guessing she had a little extra perfume on it as Yo well. Me imagino que ella traía un poquito más de perfume ahí extra. We know now that David had a weakness for beautiful women. Nosotros sabemos que David tenía una debilidad por la belleza de la mujer. But in this case it turned out to be in his favor. Pero en este caso esa debilidad estaba a su favor de él. He receives her gifts and grants her peace. Él recibió los regalos que ella le traía y la mandó en paz. A few proverbs that help us out here. Algunos proverbios que nos ayudan aquí. Give wisdom to instruction to a wise man and he will be still wiser. Teach a just man and he will increase in learning. Instruye al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. Like an earring of gold and an ornament of fine gold is a wise rebuker to an obedient ear. Como anillo o collar de oro fino son los regaños del sabio en oídos atentos. And he who rebukes a man will find more favor afterwards than he who flatters with the tongue. A fin de cuentas, más se aprecia al que reprende que al que adula. We see David's teachable spirit, a man after God's own heart. Aquí podemos ver el espíritu enseñable de David, un hombre de acuerdo al corazón de Dios. Would others say that you have a teachable spirit? ¿Otros podrán decir de ti que tú tienes un espíritu enseñable? I know not everybody can go to Bible college, but those of you that are going are saying, I have a teachable spirit. Yo sé que no todos de ustedes pueden asistir al Instituto Bíblico, pero aquellos que están asistiendo pueden decir, yo tengo un espíritu que quiere aprender. One thing I forgot to mention earlier, by the way, there are scholarships. If you need one, let us know. Algo que se me había olvidado mencionar, hay solicitudes, aplicaciones a beca. Si necesitan una, háganos saber. That was our commercial break. Ese era un corto comercial. David is willing to change. David estaba dispuesto a cambiar. And let me ask you, how can a hungry man be mad at a woman with a donkey full of food? Y déjenme hacerles una pregunta. ¿Cómo un hombre enojado puede estar enojado con una mujer que trae un burrito lleno de comida? But sometimes we just get mad, don't we? Pero muchas veces nosotros nos ponemos enojones, ¿o no? But you know, as we mature in Jesus, it should happen less and less. Pero a medida que nosotros vayamos madurando en Cristo, esto va a estar ocurriendo menos y menos y menos. But what is just as important is what we do with that anger. Pero lo importante es qué es lo que nosotros hacemos con nuestro enojo. As Christians, the Holy Spirit lives in us, we need to listen. Como cristianos que tenemos el Espíritu Santo en nosotros, nosotros tenemos que escuchar. How do we listen? ¿Cómo es que nosotros escuchamos? We need to be in tune with God. Tenemos que estar en sintonía con Dios. How do we get in tune with God? ¿Cómo estamos en sintonía con Dios? We tell God, I have a teachable spirit, and we read the Bible every day. Le decimos a Dios, Dios, yo tengo un espíritu enseñable, y leemos la Biblia todos los días. And it softens our heart and opens us up to hear the voice of the Holy Spirit. Y esto ablanda nuestro corazón y lo abre para que podamos estar sensibles a la voz del Espíritu Santo. We need to be men and women of prayer, talking to God, saying, God, I want to hear your voice. Make me sensitive to you. Tenemos que ser
hombres y mujeres de oración y decirle a Dios, Dios, abre mi corazón, hazme sensible a ti. Are you doing those things? ¿Estás haciendo estas cosas? It's as though we all have a battle raging inside of us. Todos nosotros tenemos una batalla dentro de nosotros. It's sometimes like two dogs fighting. En unas ocasiones es como dos perros peleándose. And one dog is that one laying down, it's neglected, sick and weak. Y uno de los perros, como el que está ahí acostadillo, está pues todo ahí enfermo, flaco, enclenque. And then the other dog is healthy and happy. Y el otro perro está fuerte y está feliz. Now if those two dogs got in a fight, would it be hard to say who would win? Si estos dos perros se ponen a pelear, ¿es muy difícil saber quién va a ganar? But how does that relate to your spiritual life? ¿Y cómo está esta imagen relacionada a tu vida espiritual? Is your spiritual life like that dog that's just barely laying there? ¿Está tu vida espiritual como ese perro que solamente está ahí tirado? Neglected and starving? Muriéndose de hambre y flaco. God will fight for you. Sorry. God will fight for you. Dios va a pelear por ti. But you need to be willing to let him. Pero tú tienes que estar dispuesto a permitirle a él luchar por ti. Remember he said, "Vengeance is mine." Recuerden que Dios dijo, "La venganza es mía." So let's look at the hand of God in this scenario. Entonces vamos a ver la mano de Dios en este lugar. In verses 36 to 38. Versículos 36 al 37. Now Abigail went to Nabal, and there he was, holding a feast in his house like the feast of a king. And Nabal's heart was merry within him, for he was very drunk. Therefore she told him nothing, little or much, until morning light. And so it was in the morning, when the wine had gone from Nabal, and his wife had told him these things, that his heart died within him, and he became like a stone. And then it came about after 10 days that the Lord struck Nabal, and he died. Cuando Abigail, versículo 36, cuando Abigail llegó a la casa, Nabal estaba dando un regio banquete. Se encontraba alegre y muy borracho, así que ella no le dijo nada hasta el día siguiente. Por la mañana, cuando Nabal ya se le había pasado la borrachera, su esposa le contó lo sucedido. Al oírlo, Nabal sufrió un ataque al corazón y quedó paralizado. Unos 10 días después, el Señor hirió a Nabal y así murió. No surprise that Abigail finds her husband having a party and, hey, let's have another one. No es sorprendente que Abigail haya encontrado a su esposo de pare diciendo, hey, ¿qué está pasando aquí? I wanted to see how well he did that. No. If he does it too well, he's fired. Dice que si no lo hago bien, me va a despedir. Ya me despidió. So she waits until the next day when he's sobered up from the party. Entonces ella espera hasta que se le pase la borrachera al día siguiente. Notice she had had a secret, but she doesn't hide it for very long. Ella tenía un secreto, pero no lo oculta por mucho tiempo. Some spouses have way too many secrets. Algunas esposas ocultan secretos por mucho tiempo. Secrets are rarely good in a marriage. Y los secretos no son muy buenos en el matrimonio. And by telling Nabal, she's actually honoring her husband. Y por decirle a Nabal, ella está honrando a su esposo. All he had to do was invite David and his men to the party he already had. Lo único que tenía que hacer él era solamente invitar a David y a sus hombres a la fiesta que él ya estaba llevando a cabo. But his own foolishness and greed would be his end. Pero fue su necedad y su codicia lo que lo llevó a su final. And he doesn't thank his wife. He doesn't admit that he was wrong. He doesn't thank his wife or admit he was wrong. Él nunca le da las gracias a su esposa ni admite que estaba equivocado. And we see here that he probably has a stroke and became paralyzed. Y tal vez aquí podemos ver de que él se quedó paralizado. And 10 days later, he is dead. Y 10 días después muere. And it tells us very clearly here that God struck him dead. Y aquí nos habla muy claramente de que fue Dios quien lo hirió de muerte. No one dies without the Lord behind it. No one dies without God orchestrating it. Sorry. Nadie muere si no es que Dios está detrás en la voluntad de Dios. Thank you. Gracias. Maybe it was the stress or the drinking that caused the stroke. Tal vez fue el estrés o tanta borrachera lo que provocó su ataque. Remember, in verse 1, Samuel the prophet had died. Recuerden, en el versículo 1, Samuel el profeta había muerto. God also took him. Dios también se lo llevó a él. But Samuel died in peace and went to heaven.
Pero Samuel murió en paz y fue al cielo. Here we see Nabal dies in misery, and I'm sure he went to hell. Y aquí podemos ver a Nabal muriendo en miseria, y yo creo que él se fue al infierno. We do reap what we sow. Nosotros cosechamos lo que sembramos. When Jesus told the parable in Luke chapter 12, he maybe had Nabal in mind. Cuando Lucas mencionó la parábola en cuando Jesús mencionó la parábola en Lucas 12, tal vez tenía en mente a Nabal. The rich fool who died with everything but ended up with nothing. El hombre rico que estuvo viviendo y tenía todo, pero al morir se llevó nada. If you died tonight, would it be in peace? And are you sure you would go to heaven? Si tú mueres hoy, ¿crees que será en paz y estás seguro de que vas a ir al cielo? Or would it be dying in misery and going to hell? O sería morir en miseria e irse al infierno. If you have never been born again, I can assure you, you will not go to heaven. Si tú no has nacido de nuevo, yo te puedo asegurar que pues no irás al cielo. But I can also assure you that heaven is waiting for you, and that can change tonight. Y pero también te puedo asegurar de que el cielo te está esperando a ti, y eso puede cambiar hoy. So keep listening, and we'll tell you at the end. Y mantente escuchando, mantente atento, y eso te lo diremos al final. Let's read the last few verses, 39 to 42. Vamos a leer los últimos versículos, 39 al 42. And so when David heard that Nabal was dead, he said, "Blessed be the Lord, who has pleaded the cause of my reproach from the hand of Nabal, and has kept his servant from evil. For the Lord has returned the wickedness of Nabal on his own head." And David sent and proposed to Abigail to take her as his wife. When the servants of David had come to Abigail at Carmel, they spoke to her, saying, "David sent us to you to ask you to become his wife." Then she arose, bowed her face to the earth, and said, "Here is your maidservant, a servant to wash the feet of the servants of my Lord." So Abigail rose in haste and rode on a donkey, attended by five of her maidens, and she followed the messengers of David and became his wife. Cuando David se enteró de que Nabal había muerto, exclamó, "Bendito sea el Señor que me ha hecho justicia por la afrenta que recibí de Nabal. El Señor libró a este siervo suyo de hacer mal, pero hizo recaer sobre Nabal su propia maldad." Entonces David envió un mensaje a Abigail proponiéndole matrimonio. Cuando los criados llegaron a Carmel, hablaron con Abigail y le dijeron, "David nos ha enviado para pedirle a usted que se case con él." Ella se inclinó y postrándose rostro en tierra dijo, "Soy la sierva de David y estoy para servirle. Incluso estoy dispuesta a lavarle los pies a sus criados." Sin perder tiempo, Abigail se dispuso a partir. Se montó en un asno y acompañada de cinco criadas, se fue con los mensajeros de David. Después se casó con él. So David hears the news and he's so thankful to God that he didn't sin. Y cuando David escucha las noticias, él se pone muy agradecido con Dios porque no le permitió pecar. And then he sends his servants to go meet Abigail. Y luego manda a sus sirvientes a que vayan a reunirse con Abigail. Let me give you single men a hint. Déjenme darles a ustedes, hombres solteros, un tip. This is not the way to propose. Esa no es la manera de proponer. Okay, you need to do it in person on your knee. Tú tienes que hacerlo en persona y de rodillas. Unless you're the king. Al menos que seas el rey. So anyhow, he proposes and she even washes the servant's feet. Entonces él se lo propone el matrimonio y ella hasta le quiere lavar los pies a sus siervos. So David marries my favorite woman besides my wife. Entonces David se casa con la mujer favorita de Jeff, pero no tanto como su esposa. That was a good move, but I'm a little mad at David. Esa fue una buena jugada, pero Jeff todavía está enojado con David. Abigail's great wisdom and boldness did not make her, though, a bossy wife. Her great wisdom and boldness did not make her a bossy or a demanding wife. La gran sabiduría de David o su poder no lo convirtió en un hombre mandón o en un jefe gruñón. She continues to keep her humility in his presence. Ella también mantuvo su humildad ante la presencia de David. Some of you may have married somebody a little bit like Nabal. No elbows, please. Algunos de ustedes tal vez se casaron con alguien parecido a Nabal y no codazos, por favor. But think of Abigail. Pero piensen en Abigail. Be faithful to God and be faithful to your spouse. Ella fue fiel a Dios. Sean fieles a Dios y sean fieles a su pareja. Remember, she probably didn't have a choice. You actually had a choice. Recuerden, ella tal vez no tenía una opción, pero ustedes sí tienen una opción. But her husband was a fool, and God knew it as well. Su esposo era un necio, y Dios también lo sabía. And a king came to save Abigail. Y un rey vino a salvar a Abigail.
And a king greater than David will come and save you as well. Y un rey más grande que David va a venir a salvarte a ti. And male or female, you will be his bride as well. Y hombre o mujer que seas, tú serás esposa de Dios. So what happened? What should we do when we get mistreated? ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que hacer cuando somos tratados de una mala manera? It's going to happen. Eso va a ocurrir. Let me give you a couple of thoughts here. Déjenme darles una serie de pensamientos respecto a eso. Write down Romans 12, 17 to 21. Escriban Romanos 12, 17 al 21. We don't have time to read it tonight. No tenemos tiempo para leerlo hoy. But three things should happen when you're mistreated. Pero hay tres cosas que deben de pasar cuando estás siendo tratado mal. Number one, we should expect to be mistreated. Número uno, nosotros debemos de esperar a que nos traten mal. As Christians, we're almost asking for it. Como cristianos, es más, casi hasta lo estamos pidiendo. I remember being accused years ago, and actually a private investigator was watching me. Yo recuerdo que hace tiempo lo acusaron, incluso un investigador privado ahí lo estaba observando, Jeff. My first thought is, hopefully I'll be a good testimony for Jesus. Y su primer pensamiento, Jeff, fue, pues espero dar un buen testimonio para Jesús. What would people think about you if they followed you around for a week? What would people learn about you if they watched you carefully for a week? ¿Qué es lo que la gente iba a aprender de ti si te estuviera observando por una semana completa? How do you act when you're mistreated? ¿Cómo actuarías cuando seas maltratado? And it's worse when we're mistreated by other believers. Y es mucho peor cuando eres tratado de una manera mala por otros creyentes. I often say you can tell a Christian not by their actions. A menudo yo digo que puedes ver a un cristiano no por sus acciones, but by your reactions. Sino por sus reacciones. Number two, expect feelings of revenge. Número dos, espera o anticipa sentimientos de venganza. It's going to be normal, but don't do it. Va a ser normal, pero no lo hagas. Remember the saying, I don't get mad, I get even. Recuerden el dicho de que, no, yo no me enojo, sino lo que le sigue. Jesus said, do unto others as you would have them do unto you. Jesús dijo, no le hagan a otros lo que no quieren que les hagan a ustedes. Not as they did to you. No, incluso si se lo han hecho a ustedes. And third, refuse to fight in the flesh. Y número tres, niégate a pelear en tu carne. David wanted to go get Saul and get Nabal and everybody else. David, él quería ir tras Saúl y tras Nabal y todos los demás. David's army was always telling David, get him, kill him, now's your chance. El ejército de David siempre le estaba diciendo, hey, ve por ellos, ahorita es tu oportunidad, dale duro. But David wouldn't do it. Pero David no lo hizo. Let me give you the last three things, three P's to think about. Y ahora les vamos a dar las tres P's para que piensen, son siglas. First one, pray about it. La primera es, pide acerca de eso. Pray, ora. Pray, pray. Ora, 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 y pide. Number two, be patient. Número dos, sé paciente. Don't do anything rashly or quickly. No hagas nada irracional, no hagas nada rápidamente. Unless you're going to apologize. Al menos que te vas a disculpar. And then thirdly, think of Plato. Y número tres, piensa en la plastilina. Okay, be flexible and moldable. Sé flexible y moldeable. Okay, remember that stuff that you love to play with? ¿Se acuerdan de esa cosita con la que les gustaba jugar? Remember Gumby. Recuerden Gumby. Okay, he's very flexible. El monito Gumby que era bien flexible. Okay, we need to be like that sometimes. Necesitamos ser como él algunas veces. God has forgiven you, we need to learn to forgive others. Si Dios te ha perdonado, tú debes de aprender a perdonar a otros. He suffered to you, died for you. Él sufrió por ti, él murió por ti. And when we are walking in God's spirit, we can forgive. Y cuando nosotros estamos caminando en el espíritu de Dios, nosotros podemos perdonar. We can turn the other cheek and go the extra mile. Nosotros podemos poner la otra mejilla, podemos dar la milla extra. Can I try it right now? Not right now. No payback. No venganzas. I know people who don't forgive. Hay personas que no olvidan. They hold grudges. Son rencorosas. And they don't even want to let them go. Y no quieren dejar ir la situación. And the same thing is true about each one of them. Y la misma cosa se hace verdad para cada uno. They are miserable. Son miserables. Roots of bitterness grow deep and destroy lives. Raíces de amargura crecen y ahondan y destruyen vidas. You can't even change the people you're mad at, but you can change yourself. Tú incluso no puedes cambiar a la gente con la cual estás enojado, pero tú puedes cambiarte a ti mismo.
God says, "Be at peace with all men." Dios dice, sé pacífico para con todos los hombres. Overcome evil with good. Vence el mal con el bien. How can you do that? ¿Cómo puedes hacer eso? Just let God take care of it. Solamente deja que Dios se haga cargo. Let's pray. Vamos a orar. Thank you, Jesus, that you